las hojas son del viento, ya que las mueve hasta... El otoño tiene dos facetas. Uno, el de la belleza estética. A todos nos gusta ver cómo cambian de color las plantas, las hojas de las plantas. Bueno, después de la belleza empieza el problema de qué hacer con las hojas. Mucha gente no es consciente del capital que son las hojas como abono orgánico. Es muy importante. Ustedes, si se ponen en la memoria o mentalmente piensan en las grandes selvas amazónicas, donde no va ningún ser humano a tirar abono o fertilizante químico, se preguntarán cómo hacen esas plantas para vivir y crecer con semejante tamaño. Simplemente reciclan su propio follaje y con eso se alimentan. Con eso quiero decir que las plantas son seres que con muy poca comida se arreglan. Por lo general las sobrealimentamos, las empachamos con fertilizantes inútilmente. Entonces, en otoño, ahora en esta época, todas estas hojas que caen, hay dos caminos. Uno es embolsarlas y entregárselas al basurero. Y otra es mucho más simple, amontonarlas en algún lugar de la casa o del patio donde no molesten y dejarla que se vayan descomponiendo para usarla como mantillo el día de mañana. Entonces, en resumen, lo que yo diría que se debe hacer es evitar llevar las hojas al basurero y usarlas, reutilizarlas con fines ecológicos y prácticos, porque en vez de gastar mucho dinero en protecciones artificiales como la manta antiheladas y demás, amontonando las hojas, haciendo colchón de hojas al pie de las plantas, muchas veces es suficiente para que éstas pasen sin daño el invierno. Con una diferencia: si se mojan, se van a descomponer o se produce alimento para las plantas. Si se quiere mantener el efecto de protección, se cubren el suelo y las hojas con un nylon negro para que no se humedezcan y así tengan más tiempo ese poder de amortiguación del frío. Acuérdense que el color negro del nylon es el que más calor absorbe. Y con eso se llega tranquilamente a la primavera siguiente. Hoy que un hijo hiciste... Y el valle es muy lindo, mientras está todo verde, que nos caen las hojas, es lindo, pero después viene todo el trabajo. ¿Qué pasa con las hojas? ¿Qué generan? ¿Qué problemas traen? El problema que traen las hojas es que cuando llueve mucho el agua no corre, entonces por ahí entran las puertas de las casas y se inunda todo. ¿De temprano está barriendo las hojas usted? Sí, de la mañana a las 8 me levanté para estar barriendo. ¿Y qué las hace a las hojas? ¿Las quema, las mete en una bolsa, no, las usa como agua? No, las metemos en bolsa y después el municipio pasa y se las lleva. Algunos recomiendan usarla como abono. ¿Usted tiene patio como para usarlas como abono? No tengo patio, no tengo nada más que uno césped ahí que planteen, pero nada más que eso. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol.